desde antes de llegar al gobierno y desde el gobierno estamos comprometidos con la reforma de la policía y eficientización de la Policía Nacional. Y esto significa, esta reforma, subir, aumentar la moral de todos los policías, apoyar a los, tanto los ingresos y la calidad de vida de los policías, y apoyarlos también desde el punto de vista material, con mayor tecnificación, mayores equipos, para que puedan cumplir su misión. Lo que consolida la calidad de vida y lo que consolida ese crecimiento para que se convierta en un verdadero desarrollo económico y social es la fortaleza de las instituciones de un país. ¿Y qué institución más importante que esta Policía Nacional que estamos apoyando y que seguiremos apoyando? Hoy, viendo a estos oficiales jóvenes, que son los que no en un futuro muy lejano estarán ya en la dirección de la Policía Nacional en todo el territorio nacional, hoy me siento muy confiado de que vamos a tener una Policía Nacional con las reformas que hemos planteado y una Policía Nacional ejemplo de eficiencia, ejemplo de transparencia, ejemplo de servicio para nuestro país. Veíamos las condiciones salariales, las condiciones de los cuarteles policiales, las condiciones del descuido de esta institución. Entonces, siempre contando con el apoyo del presidente, iniciamos todo un proceso, todo un plan que ustedes conocen de cómo vamos a dignificar la carrera policial para que un ciudadano se sienta orgulloso de que su hijo, de que su hija le sirve a la patria de la Policía Nacional y que el tema de la seguridad ciudadana, que es el principal compromiso del presidente de la República con la República Dominicana, con la nación, pueda ejecutarse de tal manera que cuyos resultados nos podamos sentir orgullosos. Aquí, señor presidente, usted tiene sus policías. Aquí usted tiene el apoyo de la policía joven, de la policía del futuro, para que usted disfrute de cada uno de ellos y sepa que nosotros le agradecemos de todo corazón todo lo que usted hace por nosotros.